Antes de comenzar este video, te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones, a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal. Así que espero que todos participen y ahora sí, comencemos con este video. Hola, muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video súper pero que súper especial para el canal, ya que en el día de hoy les voy a enseñar los nuevos restaurantes secretos en el juego de Brookhaven. Así que si les interesa, quédense viendo este video hasta el final. Así que comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas, como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo el mapa principal del juego de Brookhaven. Y antes de comenzar a enseñarles estos nuevos restaurantes secretos en el juego de Brookhaven, les quiero avisar de que tenemos un sorteo activo en el canal. Y el sorteo que tenemos activo en el canal se trata acerca del Game Pass Premium en el juego de Brookhaven, porque últimamente veo que están apoyando bastante, pero que bastante, este sorteo, que ya lo he hecho en varios de mis videos. Así que bueno, espero que todos participen porque este Game Pass te da muchas ventajas. Una de ellas sería los vehículos exclusivos, casas exclusivas y lo que vendría siendo el super helicóptero que tenemos en la comisaría. Así que bueno, si quieren participar en lo que vendría siendo este sorteo, solo tienen que suscribirse activando la campanita de notificaciones, dejar su poderoso like en este video y comentar en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y listo, así de fácil estarías participando en lo que vendría siendo este sorteo. Y si quieres tener más probabilidades de ganar lo que vendría siendo este sorteo, tienes que ser activo en el canal. Y Santi, ¿cómo soy activo en el canal? Bueno, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es llegar lo más antes posible a mis próximos videos. Y para hacer eso, lo único que tienes que hacer es suscribirte activando la campanita de notificaciones. Porque si activas la campanita, YouTube te va a avisar cuando suba un nuevo video. Y así tú llegas lo más antes posible, comentas tu usuario de Roblox y yo te regalo lo que vendría siendo este Game Pass Premium. Así que bueno chicos, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar a enseñarles estos nuevos restaurantes secretos en el juego de Brookhaven. Y es que en el día de hoy me he puesto a ver unos TikToks y me he encontrado un TikTok súper interesante, el cual dice que el creador ha agregado lo que vendría siendo restaurantes al juego de Brookhaven. Y este hack de TikTok básicamente lo que decía es que tenemos que hacer una serie de pasos para desbloquear lo que vendría siendo estos nuevos restaurantes en el juego de Brookhaven. Y lo mejor es que tenemos muchísimos restaurantes, tenemos restaurantes como sería Burger King, McDonald's, entre otros. Lo cual es súper pero que súper interesante. Así que bueno, vamos a comenzar a probar este hack de TikTok a ver si logramos desbloquear estos nuevos restaurantes secretos en el juego de Brookhaven. Así que bueno, para desbloquear lo que vendría siendo estos restaurantes secretos, como les dije, tenemos que seguir una serie de pasos. Y vamos a comenzar viniendo a lo que vendría siendo el ayuntamiento, ya que en el hack de TikTok que yo he visto esta mañana, tenemos que venir a lo que vendría siendo el ayuntamiento para hacer una serie de pasos para desbloquear lo que vendría siendo estos restaurantes secretos. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es activar esta llave de agua y activar estas dos palancas. Como pueden ver, estas dos palancas ya están activadas, por lo tanto no voy a tocar absolutamente nada de ese lugar. Ahora lo que tenemos que hacer es tocar en el botón de la luz y vamos a apagar la luz de lo que vendría siendo el ayuntamiento.
Una vez hecho esto, vamos a venir justamente a este lugar, vamos a agarrar esta herramienta y vamos a activar lo que vendría siendo esta máquina. Sinceramente, hay que hacer muchísimos pasos y activar muchísimas cosas para que este hack funcione. Así que bueno, una vez hecho esos pasos, vamos a venir a lo que vendría siendo la oficina del FBI. Y una vez que estemos en la oficina del FBI, lo que vamos a tocar es en esta lista de fugitivos. Y como pueden ver, va a aparecer lo que vendría siendo tu avatar de Roblox. Una vez hecho todo esto, lo que vamos a hacer es subir a lo que vendría siendo la planta de arriba. Así que bueno, como pueden ver, aquí estoy subiendo a la planta de arriba y vamos a apagar lo que vendría siendo también la luz de la planta de arriba. Una vez apagado la luz de la planta de arriba, la planta de abajo y hecho todos los pasos que les he dicho anteriormente, vamos a tocar en lo que vendría siendo el botón verde que tenemos atrás de esta columna. Así que bueno, yo lo voy a tocar y como pueden ver, en esta pared se va a abrir lo que vendría siendo una entrada secreta a lo que vendría siendo este lugar. Y una vez que estemos en lo que vendría siendo este lugar, vamos a activar lo que vendría siendo la máquina de dinero. Una vez activada la máquina de dinero, lo que vamos a hacer es sacar de la mochila lo que vendría siendo una computadora. Como pueden ver, en este caso voy a sacar esta computadora y nos vamos a sentar en esta silla por 10 segundos. Así que bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ya pasaron 10 segundos. Así que bueno, una vez hecho todo esto, vamos a sacar lo que vendría siendo todos los cambios que hemos hecho. Por ejemplo, si hemos encendido lo que vendría siendo la máquina de dinero, la vamos a apagar. Ok, ya apagamos lo que vendría siendo la máquina de dinero y vamos a encender lo que vendría siendo las luces. Ok, encendemos la luz del piso de arriba, ahora venimos justamente al piso de abajo y encendemos también la luz. Ahora vamos a venir justamente a lo que vendría siendo esta habitación y vamos a cerrar el pase del agua. Y vamos a desactivar lo que vendría siendo estas dos palancas. Ahora vamos a venir a lo que vendría siendo esta otra habitación y vamos a tocar de vuelta en lo que vendría siendo este aparato. Y en la oficina del FBI vamos a tocar en lo que vendría siendo la hoja que tenemos al lado del fugitivo que seríamos nosotros. Y como pueden ver, quedaría de esta manera. Y lo último que tenemos que hacer es escribir justamente en este cartel lo que vendría siendo restaurante. Así que vamos a escribir esta palabra y ahora sí, lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro avatar de Roblox. Así que yo lo voy a reiniciar y vamos a ver si ya tenemos lo que vendría siendo el nuevo restaurante secreto en el juego de Brookhaven. Sinceramente son muchísimos pasos y se hace un poco difícil de hacerlos, pero como pueden ver ya hemos terminado bastante rápido, así que bueno, ahora vamos a buscar lo que vendría siendo el nuevo restaurante. Ya que según lo que he visto en este hack de TikTok, cuando la chica termina de hacer lo que vendría siendo todos estos pasos y reinicia su personaje, ya tiene el restaurante justamente por allá. Así que yo voy a sacar lo que vendría siendo cualquier auto que tenga en el inventario del juego de Brookhaven y vamos a ir a investigar a ver si encontramos lo que vendría siendo este nuevo restaurante. Por ahora solo vemos lo que vendría siendo el aeropuerto, toda la linda vista de lo que vendría siendo el mapa de Brookhaven, pero no vemos ningún restaurante. Así que bueno, lo que voy a hacer es poner la máxima velocidad en mi auto deportivo para andar lo más rápido en el mapa e investigar todo el mapa lo más rápido posible para ver si vemos lo que vendría siendo este restaurante. Así que bueno chicos, lamentablemente no hemos podido desbloquear lo que vendría siendo este restaurante secreto, pero me ha gustado bastante hacer todos estos pasos de lo que vendría siendo el ayuntamiento. Así que bueno, no se olviden de decirme en la caja de comentarios hacks de TikTok que los pruebe en lo que vendría siendo mis próximos videos para que los comprobemos si son verdaderos o no. En este caso, si últimamente ven un TikTok que te enseñe una chica a cómo pueden desbloquear lo que vendría siendo estos restaurantes como McDonald's o Burger King, no le hagan caso y no pierdan su tiempo, porque en este video lo hemos comprobado y es totalmente falso. Así que bueno chicos y chicas, yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho y no se olviden de participar en lo que vendría siendo el sorteo del Game Pass Premium. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Adiós.